Saludos, amigos. Bienvenidos al podcast que analiza la noticia política local e internacional mejor que nadie en el mundo con Eleuterio Quiñones. Análisis Neutral. Aquí estamos, señoras y señores, en su podcast favorito. Hoy, hoy, día muy especial. Vamos a ver con qué viene don Eleuterio. En el día de hoy, porque cumplimos un un añito. Un año, señoras y señores. Por favor, oh, dame otro aplausito ahí. Eh. Eh, eh. Sí, señor. Venga acá. Y eh, 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 Junior, está el himno espérate, espérate. Por, por favor. Tú, tú, tú. Sí, no, no, no. Entonces, para pa los brutos que no hablan inglés. puedes <laughs> ver con la luz del amanecer, lo que orgullosos aclamamos al comienzo de la noche. Qué lindo le quedó eso al ese, ese, ese creo que lo querían para la convención ese, del PNP. Ese es Tañón, ¿verdad? ¿Ah? Ese es Tañón <laughs> cantando. O sea, es el un... ese bueno, el es el único artista que Ch tiene el PNP Chuinón porque yo lo no sé los independentistas se han llevado a todo el mundo y el PNP tiene a Ángela Meyer le a Tañón no hay más, no tiene más nada el único que cantelino es Tañón Tañón es el único José Juan José Juan ¿eh? verdad José Juan Tañón sí sí, sí. no no, este... no 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 un año señoras y señores sí, señor. hay, hay, hay 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 bizcocho ahí qué bizcocho ahí sí tengo tengo ahí tengo llamé a trajo a, algo a, a, de a una prima mía Llamé a una prima mía, que, que, que quizás tú la conoces. ¿Cuál? Sara Lee. Este. <laughs> bueno, dale a Junior. Dale a nosito, dale anusito. Mire, señoras y señores, recuerde la manita. Usted el señor, va el dedo. ¿El dedo qué? El dedo. Métale el dedo no, a la ponche manita. con el dedo. Pues, pues es lo mismo. Métale, ponche, empújele. <laughs> ponche empújale, con el dedo. Suscríbase. Dele like y comparta con toda su gente allá en sus redes sociales para que sigamos creciendo, ¿ok? Muy bien, muy bien. O sea, y le dice, a para que no sepa, .tv, el tocino.tv, ¿verdad? sí, señor. Ahí sí, que señor. lo busque por primera vez. Señor gente que se suscriba con usted el y que busque análisis neutral dígale que es con R. Sí, es neutral. Neutral. Y ya usted verá. Y para el Gmail también pueden enviar al Gmail. Este pueden ser que la dirección es análisis neutral con una R al final. Algarroba gmail.com Gmail. Com. Muy bien, y okay. ahí nos pueden enviar, tengo, tengo cartitas, tenemos comentarios. Y lo bueno, oigan, cuando ustedes ven el podcast, ahí mismo ustedes pueden dejar los comentarios. Ahí mismo. Y nosotros gozamos mucho leyendo, leyéndolos todos, este, que sean a favor, en contra, que, que hablen. Tienen cada ocurrencia bien, nuestra que, gente. Que hablen peste, pero hablen bien o hablen mal, pero hablen. Ah, eso sí, ¿Qué? eso sí. ¿Qué? Está permitido vernos a cualquier hora, menos Empleados federales en horas laborables. No pueden. No pueden. Ahora, si usted es, es municipal, este, trabaja para gobierno. ¿Estatal? E, e, empleado, empleado, ¿cómo que le dicen a los empleados del gobierno? Estatal, empleado estatal del Estado. empleado del gobierno. Este? Eh, empleado, eh, eh, del puede verlo ¿A cualquier hora. hora, sí. ¿Y los de Luma? ¿Los de Luma? Bueno, depende. ¿Cómo que depende? Si son los de la autoridad, eso no pueden verlo. Pero no. si son de, de, de los que vinieron de afuera. Oye, Junior, a mí se me saltaron las lágrimas el ¿Cuándo? otro día. ¿Cuándo? Porque cuando vi que. Eh, este, pom, este, chupame, ponme G doble, G doble. Ah. Sí. Cuando a mí el otro día estaba leyendo ¿Qué? que en sueldo y estadía y restaurantes de todos esos celadores americanos que han traído se han gastado sobre un millón de dólares.

uso yo no sé qué uso UFO no no que es para este dile chulo lo que es el no tengo la menor idea de lo que tú que la organización esta es una organización para ayudar a los soldados que están fuera de sus casas ah ok. el uso este entonces tú no sabes lo que es eso no tan americano que tú eres y tú no sabes lo que es eso Señora, si no se puede pedir la estadidad. Bueno, dame el número de Michelson ahí para hablar con que... Mira. Este, déjame decirte. No voy a hacer eso. Déjame decirte que se debería hacer un, un, una organización de esa para por, porque le hacen barbecue, le, 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 Tú sabes, porque como están fuera de sus casas, estas organizaciones, Ajá. este, pues van la, la eh, 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 esposa, tú sabes, ¿Tú? así fue que, que Virginia conoció a John eh, en una actividad ahí en Bucanan del Juste Ah, Eso, de las que sí. hacen los domingos. Sí, ah, esa misma, ah, esa sí. misma. Este, y entonces eh, Virginia iba y le hacía este, eh, eh, barbecue, ¿En los, iba en Berger los domingos, iba para allá, a veces iba eh, también los, los los sábados, a veces para llegar temprano, sábado se, se iba el viernes por la noche para amanecer temprano allá. Sí, porque tú sabes, hay que hay que adobar la carne y, y, y poner el carbón y eso. Y, y, y yo le decía sí, vete, vete. Es más, yo, yo la llevaba, yo tenía una guincha y yo la dejaba allí, en, bajaba de ato nuevo y la dejaba allí en frente al, 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 a los portones de, de, de bucanas Sí, señor, perdón. Porque... Y, 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 y ella iba para allá con ese ¿Y usted tan orgulloso bar... que la llevaba. Sí, señor, pues claro que sí, claro que sí. Ah, eh, y, y, y entonces de momento pero, pero, un pero, perdóname, día perdóname, perdóname. Sí. y eso no es lo malo gente lo malo es que se siente orgulloso también de lo que pasó posteriormente sí Siga, sí sí, sí. porque entonces un día un día de momento <laughs> este, ah. como a la tercera semana cuarta semana a, a, eh, a, a, a la tercera o cuarta amanecía de sábado para domingo no, 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 que la, la, la fui a buscar de, de, de No, era de viernes, porque ella sí me viernes por la noche. Ah, desde noches? el viernes. Desde el viernes. Ella sí. bajía a buscarnos el sábado. No, pero carajo, siéntate. y déjame hablar, por Dios. Pero entonces, este, eh, 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 ll Ajá. llegó un día cuando la voy a buscar un Ajá. domingo Ajá. por la tarde, yo la veo a ella con un saco. ¿Con qué? Con un saco. Ajá. Y yo le digo, Virginia, que qué es ese saco, oye, toda la ropa de John. Se la llevó para casa, oye, y se la lavó, se la planchó y se la llevó. Es, esa semana se fue, tem, va, tem, se quedó allá desde el miércoles, porque como yo no tenía mucha ropa, pues entonces, pues, y yo le dije, pero empata, quédate el miércoles, organízale el closet y, 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 ya, tú sabes, ayúdalo, ayúdalo. Yo te recojo el viernes, ayúdalo, no, el domingo. Ah, el domingo. Sí, sí porque el viernes para pa, pa preparar sí, el barbecue sí. y ese. Sí, claro. Y yo le digo, ayúdalo, por favor, ayúdalo. Ayúdalo ayuda a ese pobre hombre. Y, y entonces, oye, ella me cuenta que a veces John Ay, lloraba en el balcón. ¿Quién? John lloraba en el balcón porque decía que se sentía solo. Y entonces, y a veces decía, me siento asustado porque las cosas en Puerto Rico. Tú sabes que aquí están está los asaltos y las cosas. Él no salía a buscar. No, ¿No? él no. 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 No, no, nunca salió de Bucana. No. Entonces, él se quedaba siempre ahí, pero entonces Virginia le decía, pues para que tú no te sientas solo, yo, yo voy a dormir contigo, pa pa para que tú sabes, para pa que se sienta, no, pero como amigos, como hermanos, como hermanos, ¿sí? Sí. tú sabes. Espalda con espalda. Este, de verdad que no sé, yo no estaba ahí, pero de verdad es eh, esas organizaciones hay que hacerlas para los de la lo, los que vienen a, los celadores que vienen de afuera de Luma. ¿De Hay que ayudarlos, hay que ayudarlos. Sí, señor. Bueno, bueno. Lo, lo, lo malo no es lo, lo mucho que se ha gastado en ellos. Lo malo es que sabe que había gente de, de la Autoridad de Energía Eléctrica que no acordaron estar con ellos, pero por la ley esta de Giberachá, creo que fue. Sí, lo hay. Lo, había lo, que mantenerlos en el gobierno. Sí, y hay, sí. Hay celadores que están ahí sin hacer nada. pero. No, 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 no. Porque se les, se les dio... Un oficio nuevo. No se les enseñó. Ellos. Se les enseñó cómo pasar trimmer, se les enseñó cómo eh, limpiar parking, se les enseñó o sea, cómo pintar ha, jaya. Ha, 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 han aprendido mucho, de verdad que el gobierno se ha portado bien con ellos, no, bueno. por los jaybas que son, porque eso es de Lutiel, eso era lo de Jaramillo. No, pero no o son sea, gente buena y no, trabajadora. No, no, no. Pero déjame decirte que a mí lo más que me enorgullece Ajá. es que eh, nuestros celadores americanos que vienen. Hay muchos canadienses también ahí. Sí, 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 pero esos son poquitos porque los canadienses son extraños. Pero los americanos, déjame decirte, Junior, que a mí me preocupaba mucho. Un día yo veo unos unos celadores de eso frente a casa. Oye, y fui a la farmacia y le compré un pomo de esos ¿De qué? Esos son un blog. Son blog Ajá. Entonces, oye, Junior, y ese, ese, ese celador me lo agradeció porque estaba colorado, parecía un camarón. <laughs> Mi maíz, y el, y, imagínese usted de Canadá a Rico. No, no, no aguantan el sol el de sol, aquí. Eso no tiene nombre. Entonces, gracias a Dios, Junior, al menos comían caliente. ¿Son qué? Comía, comían caliente. Ah, bueno. Comían calientes por la noche, tú sabes, los dejaba, una guaguita los dejaba eh, después de un alto día de trabajo, los, sí. tú sabes, la guagua los dejaba ahí en, Ay, conda y, en condado y, 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 y entonces eh, ahí pues podían ir a, a cenar y, y, y tú sabes. Se y En época nabó. navideña, no, 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 de no. nuestra comida. No, 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 no. La no, 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 no. Oh, 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 oh. Ah, no, no, no. Ustedes jamás... El lechón a Ustedes jamás van a ver un americano así. ¿Cómo? Así. Ah, pero para mal hora. Ah, ya. no, si tú pides fuerte, para pa, 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 pa tu fondillo. ¿Por qué se come jamás, en navidades? Jamás un americano. ¿Por qué rojo? se come en navidades? No, señor. Eso comen. Gracias a Dios que ellos fueron a. turkey. No, yo sí, yo como pavo. sabes sí, 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 por el Este, ellos comen. De hecho, tú sabes dónde les gusta a ellos. Porque ellos almorzaban en la concha, pero digo, perdón, comían en la concha o a veces iban al Hilton. Les encantaba comer en el Hilton. Oye, ¿cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes? Sí, porque porque ahí, ahí tienen comida sana, ¿entiendes? Tienen bistecitos, tienen sus papitas, tiene, tú sabes cosas cosas Chulería. sanas. Ahí no hay ajos con gandules, ahí no hay habichuelas guisadas, ahí, no ahí no hay nada de eso. Usted me, usted me usted acaba de decir una cosa que me causa una interrogante, me provoca una interrogante. En Mortons. En Navidades, en diciembre, cuando llega la sí, fecha bien, ¿se sí, servirán arroz con gandules? No, pasteles, no, 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 no eso? jamás, jamás. ¿No? Para eso, pa en... pa eso tú comes en la calle. No, y para eso hay otros restaurantes sí. ahí en el Hilton no, también. No, 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 pero ellos van, ellos se cuidan mucho la, la dieta, porque acuérdate, eh, si, si un salador de esos come esa, ese mantequero que se come aquí en Puerto Rico, pueden costarle dos, tres días De trabajo. <laughs> Sí, no, 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 muchachos, eso tiene que, que meterse la, 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 Jome, <laughs> la, la Jome para, la Jome para sole, tiene que meterse la de 5 en 5. Bueno, pero vamos, vamos <laughs> sí. a pasar a los mensajes. Vamos a los mensajes. Y les tengo que tengo que darle varios, varios este ¿cómo ¿Vario se qué? llama? Eh, anuncios, consejos y, y anuncios. Pero lo voy a dar dando durante los mensajes. Durante. Y hoy, hoy hoy es un programa especial, como dijimos ahorita, como Junior dijo ahorita. Porque hoy vamos a pasar momentos eh, Inolvidables. intensos. Momentos intensos aquí en Análisis Neutral durante este primer año. Para que este, ustedes recuerden de sí, algo, de las sí, cosas sí. que pasaron. Cositas, cositas así que vamos a pasar. Ok. Pero vamos para los, vamos para los mensajes. Primer mensaje de Jorge Díaz Rodríguez. Saludos, Dice, Jorge. Gracias, gracias, gracias. Otro programa genial e interesantísimo con la intelectual participación de Dr. Chopper. Espérate, espérate, le está diciendo intelectual a Dr. Chopper. ¿Qué, qué? Ese hombre está en vicio. Le está diciendo intelectual a Dr. Chopper. Ay, Cristo, 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 Cristo. Que se habrá fumado este antes de escribir esto. Chubito en los controles, don Eleuterio y Junior aportando también sabiduría. Una de las ocasiones que llamé a, agitando, les dije... Los quiero, don Eleuterio. Y usted respondió: yo no lo quiero a él, yo no sé quién es, bueno, Hoy, Junior, Junior, pero tú si alguien hablando, te grita. Te hablando de doctor si, Chopper, si alguien te grita, te quiero. Tú, tú rápido le dices ¿y yo a ti también. No, te quiero. No, ¿por qué no? No, no, no me Entonces, si yo le digo a usted, don Eleuterio, lo quiero. Pero bueno, pero ya yo te conozco, pero si es alguien de la calle así y, y te lo grita. ¿Tú le ¿Eh? vas a gritar y yo a ti? No, para ustedes, eso es una muestra de que usted es una persona. Sigue, sigue que leyendo, tiene... sigue leyendo. Olvídate, ah. olvídate, sigue leyendo. Sigo leyendo. Te estás metiendo por Hoy una nuevamente calle. Reafirmo... Te estás metiendo por una calle peligrosa. Y te voy a dejar ir. <laughs> reafirmo en forma escrita, los quiero. Y estoy escribiendo desde Big River, Puerto Rico. Gracias, Big oh, River. Oh, ¿dónde es eso? Río Grande. Ah, oh, carajo. Yo creas que. Dice aquí Iberniz. Mira, una, una muchacha. Sí, señor. Saludo, Iberniz. Bendición, Abu. Dios me la bendiga siempre. Y tío, Dios me la bendiga. Como lo disfrutamos y a sus invitados, quiero saber qué size de zapato usa el pidio. No, no, no. Le voy a comprar unos tenis. No, 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 no. Mira, con lo que tú te compras dos tenis. El pido solo compraba uno. Gracias con, a Dios. Con dice, eso te lo digo todo. Es broma, pero sí les envío besos. Aquí su amiga y fiel seguidora de ¿Sabes quién es? Iberniz, ¿Quién? La policía de Nueva York. ¡Oh! Saludos, saludos, amiga, saludos. Este, ah, y tengo algo que decirle a tus compañeros. Pero Llama a tus compañeros. Yo sé que tú estás viendo esto a, 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 a la hora del break tuyo, ¿verdad? Pero llama a tus compañeros. De, de, déjame ver. Ahí tiene, ¿Tienes a uno ahí al lado tuyo? Ok. Sí, que sea americano, por favor. ¿Lo tienes al lado tuyo? Ah, dígale okay. algo en inglés. Ahí. Espérate, espérate, espérate. Tengo una desesperación. Yo creo que te tiene que ir rápido. Este, Espérate, Bernice, ¿tienes alguien ahí al lado? Ya. Ok. Una, dos y tres. I'm sorry. <laughs> a, a ellos les gusta eso. A ellos les gusta eso. ¿Manda? Sí, Junior, cuando tú vayas por la calle y tú ves a un americano venir, para que no se sienta, eh, ¿cómo se llama?, en peligro, Ajá. para que no se asuste, tú vas a la vista y dile, I'm sorry. Y eso le da una paz. Pues si yo no he hecho nada, ah, pero pero no importa. Lo estás diciendo por el pueblo de Puerto Rico, por el bandidaje que hay, hay que, este país, por que hay en este país, si de... yo no no, yo, por los no cojuctos que hay en este país. No importa. Piensa en el país, piensa en el país, en el Estado. No pienses en ti, no seas, no seas este, eh, eh, este, ¿cómo se llama? Este eh, Egoísta. Egoísta. Sí. ¿Qué que ver eso? Sí. ¿Usted sí. quiere que me, me arrodille y me... Una no, que, también? No, 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 porque yo soy musulmán. Esto, no, tú simplemente miras para abajo I'm para sorry. el piso y le dices I'm sorry. Y, y, sigas, de... y sigas andando, y sigue andando, no pare, no pare. Si, ah, okay. no Para que ellos digan, mira eso, mira cómo son los puertorriqueños. Gente humilde. Y sí, que es gente humilde. Ángel <laughs> López dice: bendición, don Elo. Dios me la bendiga. Y a mi amigo el chaturrería mayor. ¿Qué char quiere decir eso? Cutería mayor. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir ¿Y eso? El candidato a la triquinosis, Junior ¿Qué? Abraham. Espérate, triquinosis. Ahora no es también, una enfer... además todo lo que yo tengo, triquinosis, ¿qué es eso? a no, que llamar a. a, a eso a... no es una enfermedad de, 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 de los intestinos. No, no sé, será algo. Tri... No triquinosis, sé. me suena. Pero si yo los trato bien. Me suena a próstata, pero no sé, síguelo. <laughs> Varias observaciones. No vuelvan a poner a Chu por Pucho Santini. Que no pongan a Chu por Pocho salteño. Sí, mire lo que dice. ¿Por qué? Parece que vino arrebatado y puso aplausos <laughs> en vez de los acordes cuando mencionaron los siete años de huracán campaña. <laughs> mire, es que de cagua, perdónelo. Es que hay que estar mirando a Chu. Lo que no. se está metiendo en los chocolates. <laughs> Pregúntale cuando lo vea de los chocolates dark. Para que usted vea lo que lo va a decir. Es que, No, déjelo ahí, déjelo ahí. Es que, déjame decirte, alguien que se enorgullece de decir que es de Cagua tiene daño cerebral. ¿Entiendes? <laughs> y nosotros aquí somos un programa inclusivo que, o sea, que le damos la oportunidad a todo el mundo. O sea, ¿usted cree que ese muchacho se cayó cuando chiquito era culpa? No, 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 muchacho, se cayó y la primera foto que le pusieron fue la de la 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 de Willy Marie, parece y quedó impactado y dijo no 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 próximo, próximo mensaje dice aquí este siete años saquen esa extensión anaranjada y vieja del micrófono la de los invitados parece que se están robando la luz del vecino las extensiones la, oye es verdad porque cuando cuando vienen las necesidades usted ve las extensiones naranjas esas de casa Ay, a casa, digamos, al lado. Sí, la gente. Es verdad. Ángel López tiene más razón. Dice: hoy Junior se ve mejor con su camisa. Te felicito, muchas gracias. ¿Tu esa no es China, esa no es China. No, mira lo que dice. ¿Qué? Tu agenda comunista está mejorando. <laughs> esa, no, esa camisa no es china. No, Muy este, no. bien. ¿Usted sabe qué esta camisa? ¿De qué? ¿Por qué yo me puse esta camisa hoy? ¿Por qué? Porque esta camisa fue la que yo usé, el primer podcast que hicimos en el primer podcast oh un aplauso, muy bien para que usted vea todavía me sirve estoy bien y comiendo morcilla no. carlos feliciano dice <laughs> Mr. chopper está alargando el chicle con ese comentario sobre fotos no sé sobre el comunismo lo del, del comunismo, lo, lo no, del comunismo. no no dice más nada de eso tenemos que hablar del comunismo ahorita el el amigo de nosotros The Miracle of the Valley. Oh, saludos, Mercedes, la Valley. Bendición, abuelo. Dios me lo bendiga. Bendición, tío. Igual, Dios lo bendiga. Saludos cordiales a Pocho Santini y a Chu. Por este medio quiero pedir perdón públicamente porque en un pasado yo mencioné el nombre de un programa súper indebido en este grandioso <laughs> podcast. Y siento que por esa razón en particular jamás... Han vuelto a leer mis comentarios. No, no diga que... eso. No. Nosotros siempre le leemos, es no, amigos nosotros, miren que los de Bali. Mis no, comentarios no. que siempre he pensado que son fenomenal para este podcast, para llevar más algarabía, para este grandioso programa que tanta alegría me trae a mi vida todos los días, a las, todos los días. La... Bueno, este lo ve todos los días a las 5 de la tarde. A las seis. Muy bien, está bien. Esa está bien, no está pero bien. Repite, pues, a, se lo aprende en memoria. Oye, y tú sabes que me enteré de una cosa que yo no sabía esto. Ajá. Hay personas que ponen el podcast Ajá. cuando están guiando, guiando y lo oyen. Ah, el audio. Sí, lo oyen. Ah. Oyen el programa. Oiga, qué interesante. Así que, y nos están preguntando: este, alguien me preguntó en la, la farmacia Ajá. que si este programa se podía oír. Oye. Yo digo, bueno, pero, pero claro que se puede oír. <laughs> si me estás oyendo ahora, pues oír el programa. <laughs> No, ya me, me, me imagino que la persona se refería si lo podía oír en el radio del, ra, del carro. Eso está interesante, fíjese. Oye, ¿te enteraste de la última, ¿Qué? de la última ley ahora que pasó, o los lo últimos reglamentos que pasaron en Disney? ¿De qué? ¿En dónde? En Disney. En Disney. Que ahora van a prohibir Ajá. nada más y nada menos que los celulares. En Disney. No van a dejar que tú entres para, con los celulares. O sea que no puedes puede tomar fotos en Disney adentro. No, parece que ahora las fotos las toma Disney y te las venden. Ah, bueno, vale. Entonces, eso es una maravilla. El closet para tú guardar tu celular por un día vale 50 pesos. ¿Cómo? Y no puedes ya. Y si te ve, y si Mickey te ve con un celular, sí. de momento vienen los siete. Muerde. No, vienen los siete nanitos y hacen un operativo. Y te quitan el celular. Los siete nanitos son SWAT. Sí. Te jodean y de momento ya no tienes el celular en la mano. Si alguien tiene más información de esto, eh, de, de lo que oyen en el programa allá en la Florida, por favor, si nos no pueden envi enviar. Pero oye, mira, mira qué fuerte. Porque dicen que... No, pero tú sabes cuál es el argumento que ellos dicen. Y tienen un punto, uno que dice que la gente va al parque y está más pendiente al celular... Que a las atracciones del parque. Bueno, pero ¿qué importa? Porque las atracciones ya después que uno está adentro no hay que pagar por las atracciones, si no las usan el problema de ustedes. Después que paguen la entrada sí, pero la gente eh, ellos dicen que cuando tú estás esperando en vez de estar este, mirando a tu alrededor este, absorbiendo el paisaje este, absorbiendo la gente paisaje. la gente tiene que pegar el celular. A lo mejor transmiten hasta en vivo desde dentro de Disney. Eh, pues, y por eso, pero... Sí, 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 sí. Yo no sé. Si ah, alguien tiene más... Alguien de Florida, por favor, que, que nos envíen información de... allá eso. de Orlando, nuestros amigos de Orlando, por sí, favor. Sí, señor. Kishimi, toda... En Kisimi, que está el puertorriqueño oh, Choreto. Okay. Kisimi. Kisimi o la, o la décima extensión de, de Levitán. <laughs> Santa Sí. Dice Mickey R. Oh, saludo, Nicky. Saludos desde Puerto Rico, don Aleuterio. Que viva la independencia. No, yo, yo oigo un clic ahí. ¿Qué es eso? ¿Oyo eso? ¿Qué es ese clic? ¿Oyo el final? ¿Qué, ¿Pero qué es ese clic? Que viva la independencia. No, no. ¿Qué es ese clic? ¿Qué es ese clic? ¿Qué, ¿Qué? ¿Tú no oyes un clic? No. Un clic que te hace clic, 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 clic. Ahí se fue. Ahí se fue. ¿Qué? Ah, pues ese fue este que lo mandó por la independencia. Ah, ok. Este, Por... este debe ser de los de Baboni. ¿De quién? De los de Bad Bunny. Oye, y esos letreros que puso Bad Bunny. este, Una cosa fuerte, pero, pero yo encuentro, ¿verdad? Y que me perdone, ¿verdad? Tomás Rivera Chak, muy amigo mío. Pero. Eh, Ese sí que fue fuerte. Le salió más, más cara la salsa que el pollo. Porque ahora puse, vamos Ay. a bajar para que mame. Pero no puso mame. Pa, pa, puso de, espacio ma, ame. Ame, pero todo pero sabe que él, ahí va la m de mame eh, sí, no, y, puso y lo su, que le han la rayita abajo por eso que ya eso es el m the blank. para que mames ¿eh? no el pidio, ya ya te, tú, no, pero tú estás hablando de mamar no 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 el pidio no 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 pero es otra cosa es otra cosa es un, un letrero quién va a mamar no el pidió no es eso. Es Ay, que baby, yo no me meto. Estamos, estamos hablando de otra cosa. Est yo entonces, no me en Junior, le han puesto a, a Tomás Rivera que ¿Y cómo tú sabes tanto de eso de, de, de mamar? Y, y, y unas barbaridades que las has escrito. Tomás Rivera, mamá. No, no, Junior, no es eso. No, yo no fui. Fue el pidio. <risa> <risa> Junior, no. No me metas a en esto. Yo no dije nada. Ay, mis Dice aquí. Dylan. Oh, Dylan. 85-55. Don Elo. Saludos. ¡Qué bonito se vería esa bandera con otra estrella formando a la 51! ¡Viva la estadidad para Puerto Rico! ¡La tengo, la tengo! ¡Ya ¿La, la tiene! La tengo, la tengo, señoras y señores. El para... único hombre que tiene. La bandera con 51 estrellas de Puerto Rico se llama Don Eleuterio Quiñones. Para Dylan, aquí, eso es para ti, Dylan. Mírala ahí, vérala ahí, Dylan. Así quedaría, don Elo. Así quedaría. Así quedaría. Y ese se ve cuadrado. Se ve cuadrado. Este hay, hay, hay concentración en el medio y se ven más jalitas a los lados, pero está bien, pero, pero ahí cuadra, ahí cuadra de caja. 51. 51 estrellas. Y esa es la que está aquí en la ventana. Y le hago una pregunta. Lo que pasa es que está dobla. Pero está dando y no se ven completas. Sí, sí. Pero, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Qué? Y con 52, ¿también cuadra? ¿Washington, D.C.? Sí, cuadraría, pero, cuadra? pero se vería fea. Pero, pero no queda igual. Cuadra... No, 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 no queda igual. No queda igual. <laughs> pero, pero sí, pero cabe. Porque ponme la, ponme la bandera ahí de nuevo. Ponme, ponme la bandera. Hola ahí. A ver dónde. A dos, a Señora, ver dónde. Eh, eh, para, mira. Tú ves a mano derecha entre la estrella, la última es última, entre la estrella 1 y 2, ahí cabe otra. Ahí. Y debajo cabe otra, y debajo, ahí cabe, mira, está Washington D.C., Santo Domingo, este, San Tomás, Santa Cruz. cabe todo el mundo. Anda, para esto es lo que quiere Festival de Estrellas. Escribe Rafi Medina, 777. Saludos, Rafi. Yo no sé a quién se refiere, pero él dice el mismo Edmundo González. ¿Ah? El mismo Edmundo González. Me perdí ahí. Yo también. Super Georgie. Ya yeah. le va a gustar. Los mosquitos americanos muerden, Don Elo. ¿Qué? Cualquiera que te pique. Allá no hay mosquitos. En allá Estados Unidos no hay mosquitos. No, mosquito. ¿No, mosquito? no. Bueno, será en invierno que no hay mosquitos. No, nunca hay mosquitos. Pero allá hay más. Ahí imagen. volvió el clic, volvió el clic. Oye. Allá hay más y todo fue? eso. Oye, oye, volvió. ¿El qué? Volvió, el clic, Los click. mosquitos que están un por ahí, los mosquitos. Haciendo... Los mosquitos haciendo ruido no. y a rayo No, Esta... no, no, ya no se... allá hay un Por favor, escríbanme si en su estado, donde están viendo este programa, hay mosquitos. Si lo ha picado algún mosquito, por favor. Y si la picada es frecuente, tomen una foto y nos la envía también. No, aparte que el mosquito de... de si hay, si hubiera mosquito, ah, El mosquito de allá no... No, no, no da, provoca no, dengue no, ni no, nada. De... Ni joncha. ¿Tampoco? Bro? No, 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 no. Si sí, sí, lo hay, si sí lo hay. Es más, la picada inyecta penicilina ¿ya? o algo así. Oye, ¿En ¿El mosquito, el, el mosquito o sea, americano? Oye, eso es buena, buena idea, Junior. ¿Y cura uno? Oye, eso es buena idea, Junior. No, te coger, de la poner, a, que... hacer un un Coger un, una goma, ¿verdad? <laughs> Llenarla de agua, de goma, para que se, se, hacer un de criadero chico? de mosquitos y a eso echarle este, contra el COVID. Y para que cuando el mosquito te pique ya te estás vacunando del COVID. Y, no, y de vez en cuando usted lo, lo forra con, con la metal cabeza de mosquito y mete el brazo para que lo pique para que esté inmune exacto oye mira de verdad tú, <laughs> ay Dios mío tú deberías señor es que, desde, desde que tú estás en el centro compresivo de cáncer oye tú 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 has progresado se ve que tienes ya la vena investigativa <laughs> investigativa ay Dios mío dice aquí eh YMMG ajá eh, eh, no sé Juan Dalmau gobernador 2024 reprende señor Señoras y señores, déjenme decirles una cosa. Si gana Juan Dalmau un martes, ya pal, yo lo dije en el programa en televisión, el jueves, si usted va a su la cena, el arroz que tiene guardado <laughs> le va a salir gorgojo. <laughs> si usted, señoras y señores, Juan Dalmau gana y viene el comunismo a Puerto Rico, en nada, porque están activados están activados, viene el comunismo, la próxima vez que usted vaya al baño, en vez del, del inodoro, cuando jale la cadena, en vez de coger así de, de, de derecha a izquierda, va a coger de izquierda a derecha y todo se va a desbordar, porque U todo cambia. Usted sabe que, eh, creo que es en Australia. O sea, hay una parte del mundo donde los inodoros cogen al jefe. ¿Por qué le nosotros coge así? Así va a pasar eh, si la en la In... El comunismo Dios está a la... ¿Puedan vuelta van en contra. Sí, todos los Fafú se van. Creo que en Australia por allá. Todos los Fafú se van. lo qué? Los Fafú. Los Fafú, los fafú se van. Fafú se van. ¿Sí? Todos, 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 oh, todos. Por Dios. todos. Ver, y lo más triste, el templo, lo van a cerrar y se lo llevan. ¿El qué? El templo. ¿El templo? Sí, Cosco. <laughs> se va Cosco. Oye, te van a llevar. Venga, caminan, caminan, te venga, van caminan, a caminan. llevar. Sí, Hondipo, te lo van a llevar. Ay, eso iba a bregar. Sí, sí. Lo mismo no que me lea la mente. Sí, te lo van ¿Que a llevar. Te llevan hondipo? Se llevan hondipo. Ah, no, no, hasta ahí llegamos. Sí, señor. Hasta ahí llegamos. Te vas a, ter, te, te vas a tener que bregar con las fejeterías esas de, de, de esquina, de esas de de allá de Vega Baja, la ferjetería está. No, yo voy, yo voy a Ferretería Jamón ahí en Altamesa, es buena. Bueno, sí. No, no, no. Todas las chu... sí, pero ahí lo único que me van a vender son clavos y cines. Oh. Pero allá. No, no, hay... Hay de todo no, allí. no, 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 no hay todos todo los que están en Hondi, allá... No, tacho. todo eso se va yo, si viene Yo conozco uno que le dice home people. Bueno, si viene la estadidad Walmart se va. O sea que usted me está diciendo que si viene, si si luz gana, el recoger. primer fin de semana es para la celebración de la independencia. Ya rápido. Casi casi para mí que en diciembre 25 Marte 5, 6, el 7, El diciembre 8. 25 van a celebrar el día de la independencia 6, 7, o sea que ya el viernes 8 estamos celebrando la independencia Sí señor. Fiesta nacional en todo el país No, bueno. bueno. O, o, o van a estar, ese aeropuerto va a estar Lleno, lleno. lleno Esas lanchas. Por... Atención, pocho Pérez. Atención, pocho Pérez. <laughs> ah, Esa lanchita no, tuya. No. Guárdame, guárdame un camarote. <laughs> ahí. Ese se va para pa los por ahí. Bueno, eh. Junior, si tú supieras que yo duermo con el pasaporte en un seat lock debajo de la almohada. De veras. Sí. Por si, por si, ganas, si ganas, de almao. Sí. Muchachos, yo agajo ese seat lock y a janco para el aeropuerto. Porque te digo, el, el, el comunismo es inevitable, Junior. Nos no vamos usted, a morir de hambre, Junior. Muy, eh, usted, porque aquí no siembran. Usted aquí, es extremista. Aquí, aquí no hay papas dídajo. ¿No va a ser papas dídajo? No, no hay papas dídajo. Ah, ay, Dios mío. ¿Y si viene el ¿Y los hot dogs van a escasear? ¿Es que no va a haber hot dogs? No, hay hot dogs. No, y, dog. ¿Y los mantecados se van a dejetir ah. Dios mío, de veras. Los Kakin Robin, o sea, ya no. no de, ¿Lo, es, qué, es, lo qué? Los Kakin Robin. <laughs> Baskin Robin. Ah, por eso. Eso desaparece. ¿De veras? Sí, sí, ah. sí. A mí me encanta el Naughty Coconut de Baskin Robin. Mira este. No va a haber tampoco. Mira este. Ah. Solo va a haber. Y lo más que te va a doler, Junior. ¿Qué? Las botellas de cotizar se van a evaporar. Con los sentimientos de los niños no se vuelve <laughs> ¿Eh? no juega así. La gente Oye, lo limpio. Juega limpio, juegue limpio. Oye, limpio. Oye. Mira, espérate, vamos, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar al primer pasar comentario. Al, pri al primer, no, 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 al primer recuerdo. recuerdo al primer recuerdo de aquí del primer recuerdo año de, de, de análisis neutral. Análisis neutral. Eh, y fue con Dani Diabanga. El, el, el niño el niño terror Ay, Dios, así Dios, que Dios, Dios. vamos va, vamos a verlo adelante miren, esto, miren esto. adelante este pocho Santini. Dani Díaz. oye yo me acuerdo cuando este nene bendito era un muchachito cuántos años tú tendrías Veinte y poquito yo me acuerdo yo me acuerdo don la calle está con Jennifer eh, Pedro Miel Luis y alias Pipo Macalan eh, cuando usted obliga a la gente, porque tipo Macalán se parece a Pablo Escobar, plata o, o plomo, decirle a, a ese electorado PNP, cógele el empleo, ponte la camiseta obligado, asiste a las actividades obligadas, vea todo y votale en contra, vota por Jennifer. ¡Venga para acá! Bien, todo bien? Pues don Eleuterio, exactamente como yo le dije que iba a pasar. Nada nuevo bajo el sol. Eh, los números con... fueron contundentes, don Oterio. La única ¿verdad? Este, persona decepcionada con estos resultados, porque no los esperaba y no lo sabía, es nuestro amigo Pipo. Lo que pasa, don Noterio, tenemos que darle espacio al gobernador para que él supere esta derrota. No, oiga, no, tenemos que ser humanos, no abusemos. ¿verdad? No, no, el haber ganado yo no ha derecho a ser canalla. Este, y él tiene, eh, pera, pera, para, él para, tiene que para, pasar para, por un para, proceso para. Ese, de introspección. Ese no es el Dani Díaz que yo conozco. Ese no es el Dani Díaz que grabó <laughs> que vino aquí. La... Que vino a hablar aquí hace como, como, como tres, cuatro eh, eh, meses Y este de un robot, Yo por pensé eso. que era. <laughs> <Se n> <laughs> ese nene. Oye, fue... Y eso, que ahí estaba tímido. <laughs> ¿Qué, qué? ¿Qué es eso de Pipo Macalan? ¿Pipo Macalan? ¿A quién él se refería? ¿A quién él quién se refería? No Al gobe. Oye, ¿y hay boda? Hay boda. Va a haber boda. Hay boda. Hay invitar. Yo no sé cuándo, porque Dime. ahí hay no, varios... Oh, por favor. ¿Tú te crees que él, 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 él la va a dejar para el año que viene pudiendo hacerla ahí en la fortaleza? En la fortaleza, no. Y, y, y para que su esposa... Se convierta, aunque sea por un par de meses, aunque sea una quincena, no, 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 en primera una, dama. Primera dama, en una quincena, exacto. Para que esté en el resumen. Exactamente, exactamente. Yo, a, yo estoy de acuerdo pero, con. Pero la pregunta es: ¿Cuál? ¿Invitarán a Jennifer? Y que si lo hace después del 5, podría estar invitando u obviando a la gobernadora electa. Si sí sale. Ay, virgen santa. Vamos a ver. A lo mejor la invita y le da un tour por fortaleza de lo que va a ser su próxima residencia. Ay, Dios. ¿Tú te crees? Tú sabes quién le hizo eso, este? Ricky, ¿Quién? Ricky cuando cuando y fue a visitar la, Ricky fue a visitarla. No, Rick, fue Ricky que fue a visitar a Pierluisi Ahora cuando vino la, la última vez Ajá. Y, y Pierluisi pues le dijo, vete para que vea para que vea tu ex casa y, y lo llevó por todo. Tu... Sí, porque acuérdate, Ricky se crió ahí cuando. Sí, desde estaban, de chiquito. Desde chiquitito, sí, señor. Y que cogía por, lo, por, lo, por me... los jardines de Fortaleza. Sí, se metía debajo, por te cogía Ford eh, hacía de todo, muchachos traviesos. No, los Ford tienen otra historia ya. Vamos, déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Este, mira, vamos a pasar ahora a otro momento aquí de análisis de Ultrar. No sabemos si estos momentos, señoras y señores, son momentos para recordar o para olvidar. Bueno, pero mire este. Eh, ¿Quién es? Doctor Chopper. Uh. Adelante, Pocho Santene. Aquí está, Doctor Chopper. Saludos, Junior. Saludos, ¿cómo está? El timo y la estafa, nuestros viejos, especialmente las estafas telefónicas, donde la llaman y le dicen que del banco tal, que la cuenta tal, eso lo tienen, eso se llama la estafa romántica. Pero si Donald Trump es un padrote, <laughs> que Donald, que Donald Eso Es un, padrote. Era, Eso es un era, látigo lo que, 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 que él tiene que allá era abajo. un grano corto. Y ahí la cosa. No, no, no. Que ah. además de ser un grano corto, era, estaba apestoso, que parece que no se bañaba. Señoras y, y señores, Para. al terror de las conferencias de prensa, usted vio. El color de la camisa de Dr. Chopin. Bella, azulita, bella. Azulita, azulita. Be bella, bella. El aumento de la luz. Eh, ahora mismo no hay luz. Este, el agua. Yo también soy comunista de clóset. ¿Qué? ¿Qué? ¿Junior? ¿Tú? Estoy mudo, no puedo hablar. Que fue un disgusto haberte conocido. <laughs> sí, esto, esto va, como usted ha visto, lo, lo, nuestros visitantes Oye. van... Oye, pero... Creciendo. Sí, pero mira, pero tú, 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 tú tenías que hacer, porque el Chopper, Chopper por poco le dio un infarto a Junior la semana no, pasada. No. Este, Esto fue una cosa pero, que... Porque, porque cuando dijo que el Gran Combo había tocado el... Me está, mira, ya me está... Palpitando <laughs> otra vez el corazón. Que, que el Gran Combo le había tocado un cumpleaños a Maduro. Pero tú tú, tú, tú tienes... No averigüe bien, porque... Tú tienes yo, la yo, historia. No puede ser, yo averigüe bien. Ajá. A ellos los contratan para una actividad en Venezuela. Entonces salen, llegan a Venezuela y van para la actividad. Parece que pues no se percataron bien de dónde, no, en la capital. En la capital va o a ser, en la capital aquí mismo es cuestión de y cuando los transportan, <laughs> cuando llegan, Ok, llegamos al Palacio Presidencial. Oh, Ellos no sabían absolutamente nada oh o esa gente yo los conozco o esa gente de, no, ahora te no digo una en cosa, esa, No se meten en eso que cuando use. tú vas a un país de eso hay que averiguar bien cuando uno habla cuando tú vas a un país de, bueno, pero como quiera fueron pero cuando tú vas a un país de eso a ti te invitan y te dicen tienes que tocar dar un show Ajá. y te vamos a pagar y yo sé de artistas que me han contado Junior que cuando termina el show Viene alguien y le manda a decir y le dice, este, con permiso, Julio Labran, eh, sí, no, no. el, el, el patrón quiere que cante ah. esta canción de nuevo. Ah, lo que pasa es que ya nosotros recogimos. El... No, 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 pero es que el patrón quiere oír esa canción de nuevo. Pero mire, nosotros tenemos un vuelo mañana tempranito. Lo que pasa es que de verdad, si ustedes no tocan esa canción de nuevo, el patrón se puede molestar. Muchachos. <laughs> Desempaquen, vamos para arriba de la tarima otra vez. Y cuando termina de tocar la canción de nuevo, se de un caso, no voy a decir nombre, pero sé de un caso que vuelve de nuevo el empleado y le dice: El patrón quiere oírla otra vez. Pero bendito, ya la hemos tocado dos veces. Corredor. La tuvo que tocar seis veces ¿Cómo? más. ¿Cómo? Y hubo otro que me enteré, se señores. Que no quiso, no quiso. Ese fue el que se puso potrón. Sí, no quiso tocar, este, porque nah. el patrón quería, no quiso. Nah, yo me voy, yo me voy. Ah, tú te tienes que ir, es pues, mi chavo, que me voy. Ah, pues, cómo, pues, cómo no, cómo no. Aquí tiene su, todo su dinero. Aquí en está cash. Aquí está todo. Ahí está todo. Ahora sí que me voy. Muy bien, pues vete. Y se montaron en la guaguita. Se fueron. Y como a 20 minutos que habían salido, los asaltaron y le <laughs> quitaron no solamente a los chavos, los instrumentos. Y tienen, tienen la suerte que llegaron con ropa a Miami. Porque por poco los dejan hernuitos. Así que cuando uno va a esa republiquita, ah. eso no es como aquí, que tú vas al Choliseo o vas al, 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 al Coca-Cola. Aquí doy. lo que te piden es otra, otra, Exacto. otra, una y ya la gente está contenta. Sí, ya la gente está en el parking. Pero a, a, allá no. no. Allá no. No, 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 no. Allá más vale que toque. Oh. Por eso mucha gente dice: ¿Para dónde me están llamando? Mm, no. Pero mira, te están ofreciendo tanto. Eh, no, está bien, déjalo. <laughs> déjalo. Mejor que no. Yo, 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 oiga, le voy a confesar algo. Yo fui una vez a Cuba. ¿Qué? Eh, sí. Ey, sí, ey, ey. En mi gestión periodística ay, como periodista ay, deportivo. Mío, señoras y señores. Para los Juegos Centroamericanos de 1982. Se está, se está develando el, 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 el. Pero escuche, escuche. Ajá. Cuando llegué a Cuba, yo no tenía visado para entrar a Cuba. Ajá. Por poco no me dejan salir del aeropuerto. Para que vea que allí lo es que, lo que ellos dicen. Punto. Ey. Allí mandan ellos. ¿Eh? Fuerte Ey. que después arreglaron ahí unas cosas. Ey. Que después le cuento más. Eso fue de que alguien llamó y. Un papelito que yo llevo. Un llevaba. papelito que tú llevas. Ah, está bien. Firmado por una persona. Hey, está bien, está bien. Déjelo ahí. <laughs> este, tenemos otro, otro, otro momento. Otro, otro momento, momento para recordar o quizás olvidar. Señoras y señores, y aquí en este programa Ajá. se dijo algo Ajá. que mucha gente no conocía. Impactante. Es más impactante y es con nada más y nada menos ¿Qué? que con doña Miriam Ramírez de Ferrer. Adelante, Pocho Santillo. Escuchen. Sobre las murallas que vimos, batalla. Cuando nosotros desarrollamos la primera versión de pedirle la estadía para Puerto Rico, me ayudó el congresista Doñón que había terminado hacía unos años atrás de traer a DASCA. Y sabía lo que había que hacer. ¿Y qué pasó? Fuimos al, a un cuartito, casi por más, más o menos como tu estudio. Estaba un senador sentado en una silla muy elegante y estábamos unos, los visitantes este, que nos habían invitado a eso, sentados observando. Y entonces, él dice, él estaba llamando proyectos a ¿Tú te acuerdas, espérate, tú te acuerdas quiénes estaban ahí en esa reunión? ¿De aquí? Bueno, de, sí, te la voy a decir ya mismo. Allí estaban este, casi todos los líderes. Estaba Hernández Colón, estaba este Aníbal Acevedo, estaban Luis Ferré. Estaba Romero... Bueno, todas esas, fueron un grupo de, de líderes... de estaba también? ¿De oh, sí, claro, Romero claro. García, definitivamente. El, el senador que está allí en esa vista dice, el, el, el proyecto HR que se unique pasaba al Senado, cuando entra esa delegación de Puerto Rico, yo digo, adiós cara, y entran un cuartito, te digo, no mucho más grande que esto aquí, entran al cuartito ese y le piden permiso al senador para hablar con él, lo llaman para allá. Están un rato, yo estoy que estarán hablando allí. Cuando salen, yo estoy esperando que lo pasen al Senado para votación. Cuando salen, el senador dice: La delegación política de Puerto Rico vino a pedir que se retirara el proyecto. ¿Cómo? Oh, y llevábamos casi para, dos años para, para, recogiendo firmas. Para, 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 que retirara el proyecto. Lo retiraron, el proyecto de admisión. Entonces, a, a las dos semanas estaba el Partido Nuevo corriendo y diciendo que tenían que hacer un plebiscito para preguntarle a la gente lo que quieren. Y volvieron a hacerlo, y volvieron a hacerlo. Cuando usted se va a tomar la iniciativa sí. de concluir sí. lo que dejó incompleto hace perdón. Perdón. algunos años. Perdón, perdón, de qué tú me estás hablando. Ah, estoy hablando de esta dama que está aquí a la que usted dejó plantada. Ah, sí, ah, sí, eso, eso yo... Eso, tú, eso... Tú no, vas a decirlo al aire, ¿verdad? Sí, no, yo, lo, yo no, te lo, ya lo estoy diciendo. Yo te lo agradezco mucho porque yo he sufrido mucho con eso. Claro, claro. Yo me lo imagino que eso es... A, Mira, a mí yo, me parece una falta de responsabilidad ajá. de su parte, de seriedad de su parte. Mira, me pusieron velo y me y, consiguieron un traje novia y todo. Imagínate Entonces, usted. tú sabes, no había transportación y Albita me puso en una pick-up. Sí, en una pick -up y me amarró en una silla para que no me fuera a caer, porque estaba la pick-up corriendo Ajá. con Muñoz Rivera. Y yo estaba más asustada que nada, pero me decía Pero vas a estar con tú sabes, con, con, el, con el hombre que sí, es yo iba su bien. amor. Entonces, en más, el... Ella puso motoras a correr por los lados y hay muchos ruidos, rum, 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 y la gente nos decían adiós. y yo, Don Elo, y unión. Cuando, Don Elo. Cuando, llegué, cuando llegué allí al sitio, él no estaba. Junior, no, Papi no, yo, creo, ¿Yo creo que no? Papi eso eso que yo oí, ¿qué fue? La puerta cerrada, no, papi, salió. Ah, Don lo se fue? Nadie sabía eso del caso Johnson, del, del, de la ley Johnson, ¿te acuerdas? Y eso... Y lo mandaron era... a sacar. Y la estadidad estaba ahí a la vuelta de la esquina. Y eso era... Y no, no, no. Y con los representantes de los proestadistas. Por eso. Uf. Eso, eso, hey, yo, yo, yo le voy a decir una cosa. Yo estuve después de escuchar a doña Miriam aquí. En este mismo santo sagrado recinto. Sí. Estuve como una semana que no dormía bien. No, no, no. Y yo, eh, nadie, nadie habla de eso. Nadie. Todo el mundo dice, no, no, yo no sé de qué tú me hablas. No, y ella lo ha dicho en diferentes foros. Sí. Y Todo el mundo, ahí. ¿eh? Así oh. que un saludito a doña Miriam, que ella sigue haciendo. Sí. Su... Oye, y doña Miriam, déjame decirte, ella tiene sus colecciones en Washington. ¿Qué, qué? Así que. Este... Conexiones de alto y del bajo mundo. Sí, señor. Sí, señor. <laughs> Oye, de, tenemos más saluditos ahí, la gente par de saluditos. Más, más saluditos, que... dice aquí Wilber PR. Ah, Wilber, saludo. Bendición, don Eloy Dios Junior. Dios me lo bendiga. Felicidades con el show número 51. Eres el de la semana ah, pasada. Amén. Me dicen que Vitín es amigo de Pop Daddy. Oh. <laughs> Ay, y anda Ay, con man. los potes de baby oil para. <laughs> Para Ay, llevárselos a El pidio. Ay, Dios mío. Déjame decirte. Ay, Dios mío. Don Elo. Deja quedarme callado. Deja quedarme callado porque lo que iba a decir me, no, me, no. me puede traer problemas, pero... Don Elo. Dime. Se si nos va a virar después de ir al cine a ver ese documental. Me huele a pipiolo. Perdón, papatrón. Oh, el de Tito Jomán. Sí. <laughs> Muchachos, sí, eso... Eso lo van a presentar seguramente en el Festival de Claridad ahora en noviembre. <laughs> pantalla gigante. Sí, pantalla gigante. Sonido surround. Sí. Dios mío. Dice aquí, Yataz ¿Cómo? Yatska Vázquez. Yatska, ajá. Gracias, doctor Chopper. Por... ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que leerlo. Sí, sí, léelo, léelo, léelo. Por traerle... Coty Glicerina Junior. ¿Por traerle qué? A verdad que Chopper te dio, te dio una botellita chiquitita de esto, de ¿Cómo se llama? De Coty. De Coty. <laughs> bueno, por lo menos trajo lo que yo juego. ¿Te la bebiste? No, la tengo allí. Eso, eso es para una ocasión especial. Ah, bueno, está bien. Dice aquí, Carlos Fernández. Adelante, Carlos Fernández. En mi tablillero, Coti, yo quiero una... Mira, 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 mira. Y tú dijiste que no los iba a vender y ya lo están ordenando. No, pero eso no soy yo. Ya lo están ordenando, eso señores. Eso no soy yo. Yo no tengo nada que ver con eso, con, con el que está vendiendo esos tablilleros que dice, que eh, se llama Junior Coti. Pues, pues, no es... pues quién es Junior Coti? ¿quién, voy... ¿Quién más puede ser Junior Coti? No, no, pero no soy yo, se lo juro. No ah, soy yo. Ya los están ordenando. Junior, ¿a cuánto están? ¿A 49.25? ¿Dónde o sea allí? No de... que sé yo, yo no soy yo no sé nada de eso. No tengo nada que ver con eso, Carlos Fernández. Pero pero por favor. ¿Cuándo vas a traer fotos para ver cómo va el proyecto? ya mismo. Está bien. A mismo eso viene. Víctor Hernández dice. Inviten más, ah inviten, ¿qué ¡Ah, diablo Ajá. Inviten más a Doctor Chopin. ¿Será para que no? <laughs> ¿Tú nos quieres o nos odias? Sí. <laughs> Explica. La gente son hijos del maltrato. <laughs> sí. Víctor Hernández dice, miren para allá, qué bueno que llegó llegado Doctor Chopper. Bienvenido, Doctor Chopper. Esto no serán seudónimos de Doctor Chopper. ¿Qué? ¿Qué? Para mí, pa mí que es Chopito. Es Chopito el que lo hace. Para que, para que lo Oye, tenemos que invitar a Chopito. porque sí, Chopito, Tiene como mil cuentas ahí. Sí, mira, Chopito tiene... Chopito tiene... este eh, Él ¿Tiene es analista. El, ¿El, hijo do, el hijo de doctor Chopper. Es ¿sí? analista los domingos en Guapa. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Mm. Así que... Y, y, y es bueno. ¿no? Y, Le tengo que contar. Y es neutral. Bueno, creció conmigo, imagínate. Le tengo que contar. No sé si usted lo oyó. ¿Qué? A Calanco. No lo he oído recientemente. Sí, sí, lo oí. Lo oí hoy. Lo, oyó... lo oí el miércoles. ¿El miércoles lo yo Sí. Ok, dice Gerardo Matos. Sí, porque me habían llamado a mí. Y yo ¿Y usted dijo que no? No, yo dije que no. Ok. Gerardo Matos dice: Saludos desde Carolina del Sur. Casi oh, lleg... precioso ese estado. No, 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 no. Carolina del Sur casi llegando a Canóvana, dice. Me caso en la peja es pero. Gracias, don Elo, caí, por traer, Caí. Gracias por traer luz a esta oscura colonia. <laughs> Cualquier cosa que traiga luz a Puerto Rico es bienvenida. Sí, sí, sí. Lo felicito por su excelente servicio a este pueblo. Y saludos a ti, Junior. Estos saludos y que me quiere mucho, me huele que al final termino, ya usted verá. A pesar de tus malos hábitos alimenticios, bro. Bueno, y, y tu gusto por las camisas chinas. Pues bueno, y hablando de camisa china, señoras Ajá. y señores, mira, mira ahí hay una, mírenla ahí. Ah, pero va a seguir. ahí. ahí sí, pero sí. va a seguir. Sí, sí. Mire, vamos a hacer una cosa. Ajá. Vamos a otro de esos momentos que otro Otros uno... momentos. Sí, a otro uno momento. no sabe si son para recordar. O sufrir. O olvidar. <laughs> mira, este, esto, esto es. Yo estoy tratando de traer. Eh, ah. gente de todas las ideologías. De todas. Y por eso traje a Dani Díaz, traje a Chopper, traje a Miriam. Entonces trae al Mau, lo Traje, un popular. Traje un popular, traje un popular ah, está, porque claro, verdad, claro. porque no digan que uno otra. No, no, y traje no. este muchacho que se llama Manuel Calderón. Manuel Calderón. Este, que yo dije, déjame invitarlo. Y como él tiene, tiene hambre, está, está como asfixiado. Digo, yo voy, yo voy. Fresquecito, fresquecito. Fresquecito, así que vamos a verle, este. Llévatelo Pocho Chosantenes. Manuel Calderón, aplauso aquí. ¿Será para Manuel Calderón, será. ¿Será él, tiene, él, él tiene, tiene madre. Yo te escucho desde que yo era chiquito. Siempre ese análisis tuyo es de... Sí, un point. Es verdad que a veces el viejo mío le da puños al carro cuando tú hablabas, pero, pero siempre con belgodere ¿sí? empataban la pelea. Porque tú eres producto de agitando el show. De agitando el show. Mira, yo creo que hace falta, número uno, mejorar la calidad de la clase política en Puerto Rico, abrir espacios a personas que queramos servir y hacer las cosas para bien y para mejor. Espérate, yo, yo, yo para. para, para, para. ¿Quién te escribió eso? No, solo. <laughs> no o sé sea, las puertas es que da la vida, pero en estos momentos. mi y Te voy a decir, onda arranca el 304, Donelo. Ajá. En la Peña La Pava, ahí en la carretera número uno. En la no, hombre, allá, no. A, pero la Junta Cervir. Cervir. fue la que trajo. Está bien, la, la, junta, y la, y la junta fue la que trajo y, y, y aprobó. Y se aprobaron. La Junta nunca se. No, Donelo. La Junta se equivocó. No, señor. Los que tienen placa, ¿por qué es que tienen placa? ¿Para qué? Para que no se le vaya la luz. Bueno, para que no se les vaya la luz mantener Ajá. el flujo continuo, pero principalmente Ajá. es independizarse de... Ah, ahí no, estamos no, hablando. Ahí estamos hablando. La libertad, hablando. la libertad, la libertad de uno poder ser. <laughs> yo decir, sabía. ¿Qué ¿Qué empiezas yo? con una placa y terminas en el pip. <risa> <risa> ¿Qué piensan ustedes sobre el estatus? Para mí es bien claro, Don Elo. Aquí Ajá. hay dos modalidades de unión permanente viables para el pueblo Exacta. de Puerto Rico. Estadidad y República. No, 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 no. El Estado Libre Asociado, que está disponible, que es lo que tenemos, y la Estadidad, que no está disponible para los puertorriqueños. Además de que ese plebiscito es pura, pura paja porque no va a lograr absolutamente ¡Ah! nada. Ay, Cristo, Cristo. Cristo, pues tírale la verdad Cristo, no, va tírale la corde. no va a lograr absolutamente tírale nada la corde, chuito, Tírale la No va a lograr absolutamente Ay, Dios nada. Dios mío. Ajá, pues, ajá. No, vale nada. no vale nada así fuera, Donelo está, así fuera. Pero, pero, pero Donelo, está, Donelo está contento pero es que ninguno de los dos vale nada por eso ¿Eh? el... eh, nos respeta es. le respeta al invitado y me respeta a mí te vio ah, hay variedad de opiniones mil definiciones ay, Dios de lo que es el futuro de Puerto Rico yo no sé es, es que le veo yo no sé le veo poco eso es así eso es así este... pero no sé no sé eh. este mira este no 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 he leído de los chimes ah no dale con los chimes a ver este tengo tengo aquí uno qué dice dice eh, espérate oh. <laughs> espérate me mandaron aquí una foto sabe dónde está o no sabe dónde está sí sí este, estás seguro espérate espérate si no busco otro ah no, se acabaron no no espérate espérate los ah no no sí espérate espérate es que me mandaron aquí una Yo creo que una que no foto yo creo que usted no sabe bregar con eso. No, es que me mandaron una foto de. ¿De, ¿De qué? De, 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 de un transformador. ¿Un transformador dañado? Un transformador como eran antes y como son ahora. Pero la semana que viene se lo, lo, lo subo y eso. Bueno, este señoras y señores, entonces, una de las cosas que yo quiero, ¿verdad? Antes de ir al próximo eh, momento glorioso, Ajá. es que. Yo tengo una campaña. una campaña y es a la juventud, Ajá. a toda la juventud que me está escuchando aquí en Estados Unidos para, eh, que tienen con lo de los votos ausentes. ¿A que sé de qué se trata? ¿De qué? ¿Usted los va a exhortar a que se inscriban y voten en las próximas elecciones? Al revés, ¿Ah? no pierdan el tiempo. Mira, me mandaron una cosa, me mandaron, una... eso de inscribirse, eso ha sido un revolú. Porque ahora están y que apareciendo y que, y que muertos y que los muertos están. Usted oyó, usted oyó la, la última cifra que dieron aparentemente de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero si yo tengo aquí, 25 tengo pruebas. Pero estoy, tengo pruebas, tengo pruebas, este Junior. Eso es imposible. Señoras y señores, tengo aquí por primera vez. Ajá. En, 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 no, nadie lo ha visto. Señoras y señores, tengo ¿Eh? aquí la tarjeta electoral. De Cristóbal Colón. Miren eso. Dios mío. Él está votando todavía. Habrá votado en el plebiscito. Él, imagínate que él era el 000001. <laughs> este... Pues si fue el primero que tierra después de, de, de los españoles, mira eso. De los indios. Oye, pero este, hay un montón de muertos que, que todavía siguen votando. Hay una, un montón, no como dicen por ahí en la calle, hay un zafacón. Pero todavía dicen, todavía dicen que no creen en la reencarnación y eso es reencarnar. <laughs> Quizás tú, tú mueres mueres popular, pero reencarnas en un PNP. O sea, o sea, o sea, que usted está de acuerdo. Que si murió un PNP en el año de elecciones o en los años anteriores. Debe seguir votando. Debe seguir votando. Ese voto no se puede perder. Que no reencarne. Que reencarne. No, puede reencarnar, pero que, que reencarne en un PNP. Es y un si no, Que no reencarne. Que no reencarne nada. Pero, <laughs> señoras y señores. Será la teoría de Edwin Mundo, ¿sabes? <laughs> eh, eh, es una cosa. Eh, la reencarnación es una cosa bonita. Es una cosa bonita porque. Eh cuando uno vuelve a, a, a la segunda vez, pues, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, porque ahí, tiene gente ahí que supuestamente han durado 170 años. Este, Ajá. Este, Ajá. Por eso te digo. Creo que, había, creo que había una persona votando que tenía, según la información, que tenía 184 años. Por, por eso, Dios. por eso. Había este. nacido en el 1800. Sí, pero eso es el omega. ¿Ah? El omega, omega 3. Omega vale, tú, tú tomas omega 3 todos los días. Yo me lo tomo todo, desde que yo leí eso. Yo me tomo mi omega 3 todos los días. Todos pa, días. Pa, pa los días. Sí, sí, para estar votando hasta los 180 años. Sí, sí, para estar votando hasta los 180 años. Mira, Junior, pero detengo este mensaje a la juventud. Mensaje no para la saquen, juventud puertorriqueña No saquen, no saquen tarjeta. Olvídense de eso. No saquen, no voten. Déjenle eso a los viejos. No, váyanse para la playa ese día. Ya falla? yo hablé con Adam Monzón y me dijo que el día de las elecciones va a ser un sor pelú. Aprovechen. No, no, ya mismo vienen las Navidades. Prepárense para las Navidades, para San Given. Eh, y y, y, y dejen, dejen de votar, no, no vayan a votar. Piénsalo bien, porque nosotros sabemos de eso. Aparte, ya nosotros estamos este, dándole chino a la muerte. Eh, y, y, y déjenos eso a nosotros. Dándole chino a la muerte. No, no. De, 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 dejen eso de, 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 de la votación. Déjenle eso Mira. A, a la sabiduría de los adultos. Exacto. Muy bien. Ustedes, los jóvenes, no saben. Entonces, eh, quise traer ¿Qué a alguien estadista joven. Estadista Así que, joven. Que, que, que contragestara la figura de. Okay. De, de, Manuel. de Manuel Calderón. Y invité a Eddie Charbonier. A Eddie Charbonier. Y vean lo que pasó en ese programa. Adelante, Pocho Santé. Adelante. Ah. Vamos a presentar a nuestro invitado. Oye, sí, ay, Virgen. Mira eso, nos hemos presentado al bueno, invitado. Usted ha seguido ahí, dale, sí, dale. Sí, sí, te, señoras y señores, Eddie Charbonier. está. Bienveni bienvenido. Eddie Charbonial. Está detrás. Deme un segundo. Eh, eh, A ver qué si eh, está detrás de la puerta. Eh. Eh, eh, Eddie. Eddie ¿No Charbonial. ¿Está detrás de la puerta? ¿No está, no, no está Eddie. ¿No vino o se fue? Ese hombre es una maravilla porque está invisible. Ah, llegó. Eh. Señoras y señores. Ocho ¿Llegó o no llegó? Señoras y señores. No, mira, mira para el lado. Mira para el lado. Oh, okay. Aquí, se, pues, este es el micrófono de él. Ay, mira. Los vida. invitados. Señoras y señores, la primera cañona que nos tiran. La silla vacía. Eso me acuerda la vez que Corrada, Baltasar, Cojada, iba a, a debatir con el Colón, ¿te acuerdas? Ajá. Que estaba el podio vacío. Ajá. Y que él se presentó allí y se formó un revolú. Y, y eso fue lo que le costó las elecciones. <laughs> Ay, Dios mío. Pero. Eh, esas son cosas que pasan. Pero señores, eh, para ver. Pero, nosotros, acá, ¿cuándo va a traer a Dalmau? Dalmau no quiere venir. No. Yo voy a tratar de conseguirlo, pero no quiere venir. Mira, yo quiero traer a Dalmau, a Elizabeth toje a, 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 a. ¿Cómo se llama? María El, de Lourdes. Él. No, María de Lourdes, muchachos, esa no, no me quiere no. saber de mí. Este. No, al que se pasa en las playas este, protestando. Ah. ¿Cómo es? ¿Cómo que se llama Chuvelker? ¿Ah? El y es, el el, el es el Molina. es el Molina. es el Molina, ese. Este, También. Sí, sí, sí. Bueno, la invitación está hecha. Si él no nos escucha, no nos ve, por favor, y usted lo conoce y está disfrutando de este espacio, déjeselo saber. Comuníqueselo. que nos escriba, Que nos escriba aquí que nos al, escriba, al, 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 se al con nosotros O que nos llame allá guapa. Da la dirección, Junior, del chemail. El chemail es Análisis Neutral. Pero con una R. Con una R Porque al final. ahí, ahí metiste tres. <laughs> análisis neutral. Exacto. Con una R. Sí. Arroba. Exacto. Gmail. Exacto. Punto com. Bueno, así que nos vemos. Y nosotros eh, regresamos la, 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 el, el próximo viernes con otro análisis neutral. Adiós.